¿Por qué mi hija? ¿Qué le hicieron a mi hija? ¿Por qué? Hicieron lo mismo que a Joséito. Pero a mi hermana. El monje le silenció. Él la mató porque ella sabía quién era él. Yo mismo me voy a encargar del caso, tío. Te lo prometo. Personalmente voy a buscar a ese monje y te lo voy a poner al frente. Entiendo que le hicieron María Gracia. Dímelo. León. León, llévate a tu madre de aquí. León. Si tú pías, llévate a Gregorio, por favor. Bendito sea Dios. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo me van a devolver el cuerpo de mi hija? Tranquila, Bromelia. Yo sé que en estos casos no es fácil de entender, pero todavía la tiene la policía. Quiero velarla como Dios manda. El amor que van a determinar las causas de su muerte es la única pista que nos dejó el monje. Quizás así podamos saber quién es por el bien de toda esta familia. A mí ya no me importa el bien de esta familia, Aureliano. Yo lo que quiero es largarme de aquí. Son todos unos locos miserables. ¡Odio a esta familia! ¡Los odio a todos! Amor, por favor, ¿sí? Y tú entiendes que ya no está bien, Aureliano, ¿sí? Hablamos luego, ¿te parece? Parece un amor de hura de serpiente, pero no lo es. No, eso es lo que hace el monje con un par de garras asesinas que nos la mostró y todo en el video ese que nos mandó él vestido como la estrambótica. Entonces el proceso es que... El proceso es que moja las garras en el veneno y se las clava en el cuello. Bueno, como lo hizo con Joséito, ¿eh? Ah, bueno, entonces tenemos un modo operandi. Mire, ya va, doctor, mire. Bueno, y este poco de moretones y todo esto. O sea, ¿qué pasó? ¿De una rumba de palo antes de mandar la mejor vida? Tiene un traumatismo craneal, hematomas generalizadas. Esto no quiere decir que ella luchó con su agresor. Y este le propinó un fuerte golpe en la cabeza o tuvo una caída bastante grave. O ambas cosas. Bueno, pero el monje siempre graba a sus víctimas, ¿sabe? ¿Mm? ¿Será que a lo mejor tenemos un nuevo volumen con la muerte de María Gracia? Hoy nos sentimos muy tristes por la ausencia de María Gracia, que por voluntad divina abandonó este mundo primero que nosotros. Cuando pienso en ella, la recuerdo jugando fútbol con León y conmigo. Y ella siempre insistía que era la mejor. Pero María Gracia no se ha ido. Ella está en cada rincón de esta casa, en los recuerdos de cada uno de nosotros. Su energía todavía se puede sentir. Y nunca la vamos a olvidar. Siempre te amaremos, prima. Seguro la sorda te contó de mi amigo famoso, ¿verdad? Ella no se merecía casarse con Aureliano. ¡No seas necia, la visita! Mire, Antonio, no hace falta lo del internado. Yo puedo ocuparme de mí. Y por eso mejor no te pones a limpiar conmigo.
Si de verdad fueras mi madre, me defenderías de este tirano que se cree Dios, ordenándonos a todos lo que tenemos que hacer. Papi, ¿tú crees que el abuelo sea capaz de hacer eso? Toño Borowski. ¡Me muero de la risa! ¡Claro que sí! ¡Ay, no, papi! ¡Por favor, no dejes que lo haga! ¡No dejes que me interne, please! Que Dios nos llene de alegría y de paz nuestra fe. Que la fuerza del Espíritu Santo nos colme de esperanza. El monje tuvo que ir arriba, el bicho no lo pensó dos veces. No, pero ahí la cosa está chimba, mamá. Porque si esa chama estaba luchando por su vida cuando el monje la empujó, ¿por qué no lo jaló para abajo? Pero ya va, que para allá voy, amigo, ¿me entiendes? Como María Desgracia se le estaba poniendo popia al monje, ve, el tipo agarró y ¡zas! Le clavó el par de garras en el cuello y la dejó, bueno, viendo para el techo, toda turuleta, ¿ves? Claro, y por el efecto del veneno, la señorita quedó toda mareada y a merced del monje. Entonces el hombre se la acercó, ¿ves? Se la acercó lentamente. ¡Guau! Allá rodó esa yegua, ¿ves? La lanzó para abajo sin compasión. Y fue aquí donde se rompió la cabeza. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, gracias a este producto químico llamado luminol, ¿okay? Que echamos en el piso. Esto produce una reacción química junto con la sangre, ¿no? Y gracias al rayo ultravioleta, hace que se vea un poquito más fluorescente, ¿no? Entonces, ¿sí? No importa el tiempo que tenga, ni tampoco con que lo hayan limpiado, ¿no? Mire, ¿sí? Bueno, como se dice en estos casos, ¿no? Bingo. Rosalía, no es el momento. Mamá, María Gracia. De verdad que estaba dispuesto a casarme con ella. ¡Cállate, asesino! ¡Tú la mataste! Te voy a investigar con Ovidio. Y si consigo tan solo una prueba así de chiquita, te juro que vas a arder en el infierno. ¡Tú la mataste, asesino! ¡Asesino desgraciado! ¡Lárgate! Señora Aquiles, yo de verdad quería su hija. ¡Fuera de mi vista! ¡Yo la amaba! ¡Yo la amaba, María Gracia! Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias por venir. Buenas noches. Allá está la señora Bromelia. Buenas noches. Tenga y no lo pierda, ¿eh? Porque su madre fue víctima de una matanza indiscriminada y aún no lo supera. Toño. Valentino Alfonso. ¿Yo te hacía en la India o en el Pacífico salvando delfines? ¿O es que acaso ya las ballenas no están en peligro de extinción? No, ahora solamente me encargo de reptiles. Por eso vine. Me enteré de la pérdida de tu nieta. Lo siento mucho. Yo también perdí a dos de mis hijos y sé lo que es eso. Uno aprende a vivir con el dolor, aprende, pero eso no se acaba nunca.